Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta promesa nos refugiamos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos encontramos con el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios escrita por el apóstol San Pablo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón y nuestra mente para entender y también para aplicar su mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En la primera carta al libro de Corintios, en el capítulo 5, nos encontramos con un hecho de disciplina que ocurrió en la iglesia, desaprobando una conducta inmoral de una persona. Y los términos del mensaje son los siguientes. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. A veces ni siquiera entre los que no creen se da este hecho. Así que, ¿cuánto más responsables son los que creen en Dios de seguir las indicaciones y la voluntad de Dios expresada en su palabra? Versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. O sea, lo peor no es esa conducta errada, pecaminosa. Lo peor es que encima se sienten orgullosos, ¿no? La viveza, la picardía, no sé. Se sienten soberbios de estar viviendo ese pecado. ¿No debieran, más bien, lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Dice, en lugar de él y ustedes sentirse así orgullosos por una conducta equivocada, ¿no deberían haber expulsado, desaprobado la inmoralidad? Yo por mi parte, dice el versículo 3, aunque no estoy físicamente entre ustedes, estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañé en espíritu, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, mire, hay un llamado, hay una aplicación de disciplina en la iglesia para desaprobar lo malo, es decir, entréguenlo a Satanás, dice, que él reconozca esa situación pecaminosa en la que está, lo que lo va a llevar a la destrucción, a la muerte, porque el camino de Satanás nos conduce a la muerte. Pero el objetivo de desaprobar y que él sienta la desaprobación no es que él termine en la muerte, que él sienta que su conducta lo está llevando a la infelicidad de la muerte, pero el objetivo de la disciplina es restaurar. El objetivo de la disciplina es sanar, es recuperar, es restaurar definitivamente. Por eso dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, que este llamado de atención, que esta disciplina, que esta desaprobación de lo que está mal, lo haga recapacitar y arrepentido acepte el perdón y pueda ser salvo para el día del Señor. Versículo 6. Hace mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que de un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿No pueden alegrarse de esto? Quien respalda así el mal termina después haciendo un mal mayor. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Dice, tengan una experiencia nueva, no permitan que esa levadura vieja de resentimiento, de odio, de maldad, los lleve a la destrucción y a la muerte. Tengan una levadura nueva, es decir, tengan a Cristo en la vida. Y Él va a dar un nuevo corazón, y nuevos sentimientos, y nuevos pensamientos, y nuevas acciones. Versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia, la perversidad, sino con pan sin levadura
que es la sinceridad y la verdad. La levadura era el símbolo del pecado. Dice, no celebren la Pascua con la vieja levadura llena de malicia y perversidad, sino más bien celébrenlo con un pan sin levadura, es decir, con sinceridad, con verdad. Y la sinceridad y la verdad es la que nos permite admitir que a lo mejor no estamos bien, estamos mal, estamos en pecado, pero si reconocemos, si admitimos la enfermedad, tenemos chance que el médico nos cure y que la medicina y un tratamiento nos recuperen. Por eso dice el apóstol, por carta yo ya les dije que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, sino a los avaros, estafadores, idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Dice, lo que él está queriendo decir es, no se contaminen. Jesús mismo oró, Padre, te ruego que los guardes del mal, no que los quites del mundo. Estamos en un mundo que está sucio, pero tanto Jesús como Pablo nos desafía a no contaminarnos con el mundo, a no relacionarnos en el sentido de hacernos socios con el mundo, a no tener vínculos y ser practicantes de los pecados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso el apóstol dice, bueno, si no, tendrían que salir del mundo, porque el mundo está lleno de pecadores. Si no se van a juntar con los pecadores, van a tener que salir del mundo. Júntense con los pecadores, pero no practiquen sus pecados. Versículo 11. Yo también quiero aclararles en esta carta que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni deben juntarse para comer. O sea, ahora el apóstol da un paso más y dice, quien de manera concienzuda, ¿no?, totalmente consciente, insiste en participar de su vida pecaminosa. No se junten, no se hagan socios. No es lo mismo, háganle sentir la desaprobación, pero no para condenarlos, sino para disciplinarlos, para advertirles, para amarlos, para restaurarlos, para ayudarlos y para atraerlos. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Pero si alguien está haciendo mal, dice, expulsen, es decir, desaprueben, háganle un llamado de atención. Taparlo no le sirve ni a la iglesia ni a la persona. Pero si el tema es público, hagan una desaprobación pública, que sea con amor, que sea para corregir y que sea para salvación. El tema de la disciplina es un tema que siempre disgusta. Disgusta en el vínculo de la familia, ¿no? Los hijos no quieren ser disciplinados, los padres a veces no quieren, no saben o no pueden disciplinar. Disgusta en el seno de la iglesia. ¿Por qué la iglesia me tiene que disciplinar? Y Dios es el que nos disciplina a todos para hacernos notar nuestro error o nuestro pecado, para sanarnos, para restaurarnos y para recuperarnos. Por eso, si en este momento estoy hablando para alguien que siente que su vida está lastimada por la enfermedad del pecado, acepta el remedio que solo la gracia de Dios puede ofrecer. Reciba al único médico que puede curar y salvar, que Él pueda quitar lo que está mal y darnos un nuevo corazón. Vamos ahora a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te pedimos que nos bendigas para que podamos administrar la disciplina para otros y también para nosotros, aceptando tu voluntad y pidiéndote que nos permitas abandonar el error, el mal, el pecado, tener una vida nueva y un corazón nuevo en Jesús. Bendice a todos nuestros amigos. Acompaña a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.